Ya lo tengo aquí. Estamos tratando de hacer enlace con Gerardo Fernández Lo puedes Noroña, escuchar por diputado por aquí el a él PT. y le Me vas a encuentro de hablar gira. a él. Gerardo, buenas noches. ¿Cómo estás, ¿Cómo Víctor? estás, Muy buenas Víctor? noches. Buenas Buenas noches a noches tu a tu auditorio. auditorio. Te saludo con afecto. Finalmente pudimos hacer enlace. Gerardo, antes de entrar al tema del motivo de tu Nada recorrido por más, el interior del Víctor. país. Aquí yo desde las 8:15 estoy visitando. Ya lo sé, puesto y dispuesto, me da mucho gusto. Teníamos problemas técnicos, pero lo importante es que ya Ah, te muy bien, pasamos. muy bien. Eso es lo Ya importante. Oye, a estamos. ver, platícame, tengo mucha curiosidad. ¿Qué te pareció la decisión de la Suprema Corte el día de hoy? Extraordinaria, ¿Cómo la interpretas? A ver. extraordinaria, extraordinaria. 6 contra 5, porque se haga una consulta para que se lleve a juicio a los expresidentes. Es una decisión importantísima, porque hoy aquí ahora los presidentes son impunes y no puede acabar la corrupción sin acabar la impunidad. Y los expresidentes son el símbolo de la impunidad por excelencia. La Corte es falso que esté bajo control del compañero presidente. Si hoy nos dio la razón y mañana nos puede dar en contra, porque fue una decisión cerrada. Pero me parece Pero me sin parece duda sin duda que es una es decisión una decisión histórica. histórica La pregunta que está que está haciendo haciendo la Corte, ahí sí, francamente, me parece bien pedorra, porque no es clara. No, se oye horrible, no sé si allá se oye también como si estuvieran matando un perro. Sí, no, no, pero sí te oímos bien, te oímos, estamos La bien, estamos verdad es que ecualizando. es una pregunta que no refleja lo que estamos preguntando, si la gente está de acuerdo en que se investigue y en su caso se abra proceso judicial contra los expresidentes Salinas a Peña, pero todo el mundo le vamos a decir, mira, lo que ahí dice es esto, y tú dices sí, se van a juicio, y si dices no, no, y el pueblo va a ser por aclamación que va a decir que sí. De verdad es una decisión importantísima, la Corte hoy actúa con justicia, abre el camino para que se genere un proceso judicial contra los expresidentes que han hecho un daño al país enorme y que siguen con sus conductas delictivas porque no pararon una vez que terminaron sus mandatos. Me parece muy importante la decisión. Pero Gerardo, yo te pregunto, ¿hasta qué punto es factible un proceso judicial, un proceso formal en contra de los expresidentes? Porque entiendo que tal vez un juicio político, un juicio social, un juicio histórico, pues bueno, eso se puede hacer y de hecho se ha hecho ya. Pero un juicio formal, judicial, pudiera ser, digo, porque Bueno, finalmente yo creo que el tomaron decisiones juicio histórico no se ha hecho y se va a hacer la elección federal, donde con una boleta la gente diga sí, que se proceda judicialmente contra ellos. La verdad es que ese juicio es importantísimo y va a ser multitudinario y va a ser a lo largo y ancho del país y va a ser contundente. Más del 90% de la gente que vote va a decir que sí se haga el proceso judicial. ¿Qué tan factible es que verdaderamente se les procese? Yo francamente no creo que esto va a ser un ejercicio de terapia colectiva, que es nada más para que nos desahoguemos y ya. Yo creo que va a ser una, así como ha habido una presión enorme para la Corte, para que ésta no rechace la consulta, así como hay una presión enorme para el INE, para que no salga con la embajada que la consulta no es en junio, sino es en agosto, que sería un despropósito gastar en dos procesos electorales en tan poco tiempo, o en dos procesos participativos del pueblo en tan poco tiempo. De la misma manera, el Poder Judicial, yo creo que se andaría con mucho cuidado de desestimar, de rechazar, de no ejercer acción penal contra los expresidentes. Mira, yo tengo información de buena fe, de buena fuente, de que, bueno, primero te recuerdo que Al Capone no lo metieron a la cárcel por mafioso, lo metieron a la cárcel por no pagar sus impuestos. Yo tengo información de buena fe de que los ingresos de la mayor parte de los expresidentes no se justifican con sus ingresos. Dicho de otra manera, por lo menos evasión de impuestos han hecho a los chacales. Pero, por ejemplo, Peña tiene bajo su responsabilidad un crimen de lesa humanidad, que es la desaparición forzada de los 43 normalistas. Ese no prescribe. El comandante Borolas, alias Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, estaba vinculado al Chapo. García Luna está en la cárcel por eso. Y Cárdenas Palomino y Pequeño están por ser detenidos por esas mismas responsabilidades. Y yo creo que los otros expresidentes están en la misma condición, ¿eh? O sea, a todos si les buscas, Salinas es el gran
gran rematador del patrimonio nacional, el creador de la oligarquía y de las mafias también. Si le buscan, les van a encontrar. Son delincuentes peligrosos. Es una paradoja que la principal responsabilidad política del país, quienes tenían ese enorme honor, hayan sido los principales delincuentes electorales, los principales traidores al pueblo, los principales responsables del baño de sangre, de represión, de persecución, de empobrecimiento al pueblo. Yo sí creo que se va a proceder contra ellos. ¿Cabe el concepto de traición a la patria? Ese no, porque aunque sí son traidores a la patria, el delito de traición a la patria se quedó estancado en el siglo XIX, de que si tú ayudabas a una fuerza extranjera a la invasión, participabas en connivencia con ellos, y no se actualizó nunca ese delito. Yo creo que si remataron el patrimonio nacional son traidores a la patria, se entregaron el petróleo, la energía eléctrica al extranjero, además creando una red de complicidad con Peña de Odebrecht, con sobornos de 6 millones de dólares. Pues eso a mí me parece que, y a mucha gente del pueblo le puede parecer que es una traición a la patria. Y ellos van a decir que es libre empresa, que abrieron a la inversión extranjera, que estaban generando empleo. Son muy caraduras. Y la ley no. Yo creo que es muy difícil juzgarlos por ese delito, pero sí hay. Pero hay muchísimos delitos que están cometiendo, que siguen cometiendo, y que se les puede documentar. Y habrá quien diga, si los puedes documentar, ¿por qué no los procesas ya? Porque son intocables, porque la pregunta que tú haces es clave. ¿Realmente procederán contra los expresidentes? Pues claro que ese es el problema, que sí se proceda contra ellos, que por primera vez en la historia de México sí se les meta a la cárcel, y que se acabe la impunidad de arriba para que empiece hacia abajo a permear. Habrá quien sea muy escéptico, el propio Alcázar, compañero extraordinario Damián Alcázar, el actor, decía, bueno, mira, hagamos el juicio público y a lo mejor hasta ahí nos quedamos. Yo creo que hay que empujar en serio para que no nos quedemos ahí y que se vayan a la casa y regresen lo robado, además, que es la otra gran exigencia de nuestro pueblo. Bien, ahora platícame, ¿qué te trae por el interior del país? Porque se ha aceptado en diferentes partes de la República. Fíjate que es mi primer vuelo, Víctor, desde que empezó esta pandemia, que hoy no es pandemia, no quiero que se me tergiverse, si hay un virus y genera muerte, dolor, sufrimiento en nuestro pueblo, es un problema de salud público, pero yo francamente creo, mira, esto del cubrebocas, mano, me tiene de frito a mí, me subo al avión, yo traía mi paliacate, no, que cubrebocas, yo no sé técnicamente la diferencia entre una cosa y otra, me parece ridículo, pero olvídate de eso. Me subo al avión y venimos como sardinas, 50 en el pinche avión. Yo ve el tamaño que tengo, mido un 86, ¿no? Voy como buitre en cable de luz, traigo un cabrón a un lado, pinche pasillito pedorro, dos atrás, y a la hora que llega el agua de coco y el café, me quito el cubrebocas, y el COVID es tan gentil que dice, como ahorita el Noruña está tomando agüita, no lo voy a joder, me voy a esperar. Pero si acabando de tomarse su agüita no se pone el pinche cubrebocas, me lo chingo. No, o sea, es ridículo. Ahorita que para entrar al restaurante me piden cubrebocas, pues si voy a comer, ¿para qué chingados quiero cubrebocas, cabrón? O sea, es un absurdo. No, nos ganaron ese debate públicamente, traen a todo el mundo. Ahora hasta el derecho a respirar está cuestionado, qué locura. Oigo en el avión, oiga, si tiene dificultades para respirar, nos avisa, pues tengo dificultades porque no me deja respirar el pinche cubrebocas. Pero bueno, aquí estoy, es el primer vuelo que hago desde marzo. Estoy muy contento de estar aquí en Coahuila con compañeros, compañeras. Lamento las enormes dificultades internas que trae Morena, porque eso nos impidió hacer la unidad de ir juntos. Entonces vengo a apoyar a las compañeras y compañeros del Partido del Trabajo. Urge un contrapeso en el Congreso de Coahuila a los zampones del PRI. Ni un voto al PRI está en el basurero de la historia. Los Moreira, Riquelme, son candidatazos a la cárcel, hombre. Son tan zampones como los expresidentes. Entonces necesitamos diputados y diputadas que representen al pueblo y sin que sea cheque en blanco, los compañeros y compañeras del Partido del Trabajo tienen un compromiso en esa línea. Entonces voy a estar en varios eventos desde mañana. Hoy la única actividad que tenía formal es que esta entrevista contigo. Y mañana tengo ya varias reuniones, conferencia de prensa a las 9 de la mañana. Bueno, me dicen que no se pueden reunir más de 15, Víctor. Pues ¿cómo vas a hacer campaña así? Que no saludes, que no te abracen, que no la foto, que no más de 15. Es una locura, hombre. Les digo que es como hacer el amor a sana distancia. Eso no se puede, hombre. Es una barbaridad.
Oye, a ver, platícame, te tiraron huevos en varios lugares. ¿Por qué? ¿Por qué eso? A ver, dime. No, no, no te oí ahora sí, que te platique, Los huevazos que te ¿qué? Que te tiraron platique. ahí en dos lugares, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿A qué le atribuyes esos huevazos? Ah, es el gobernador de Hidalgo, hombre. Voy a 24 mítines en Hidalgo. La gente extraordinaria, conmigo, no me adorno. La verdad es que yo estoy muy agradecido con la gente porque es muy cálida, muy cariñosa, muy generosa. Bueno, en Singilucan, el tipo que llegó a hacer la provocación todavía no decía, no eres bienvenido en Hidalgo, cuando ya tenía la gente encima y con patas, ¿para qué te quiero? Se fueron. Pero son tan canallas que aventaron piedras y a un compañero le dieron el pecho, otro en la oreja y se fueron al hospital, compañeros nuestros. Y la gente, no, el pueblo te protege, tú no te preocupes. Yo primero pensé en Huichapan, que 8 días antes me agredieron, que era el candidato El Verde, que sí fue, pero mandado por el gobernador. Ya está clarísimo, este martes hubo debate de la agenda política en la Cámara con este tema. Y yo, ahí exigimos que saque las manos el gobernador de Hidalgo. Los priistas son muy mañosos, hombre. Son las dos elecciones de gobiernos priistas que toda la vida han sido priistas, Coahuila e Hidalgo. Separan las elecciones, por un lado diputados locales, por otro presidentes municipales, por otro gobernadores. Eso es una maniobra majadera, tiradero de dinero del pueblo. Y además utilizan estas cosas. Hoy subimos una imagen de, ya están mandando tarjetas en Hidalgo para comprar el voto de la gente. Y aquí se las gastan igual, andan dando dádivas y esos son delitos electorales graves. O sea, yo le exijo a Riquelme que saque las manos del proceso electoral. Va a sonar ingenuo, va a decir, no, hombre, yo detiene las manos, los pies, las patas, las orejas y todo metido, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir sobre ellos. Están en el basurero de la historia, ¿no? Si el pueblo de Coahuila, igual que en 2018, participa fuerte, votando por la opción del PT, y nos ponemos en su lugar. Es muy importante que el pueblo sepa el enorme poder que tiene y que ya urge. Ahora, no es fácil, ¿no? No basta el voto. La gente tiene que empujar. Hay gente que me habla, oye, Noroña, mi alcalde es terrible, pues cuéntame algo nuevo, pues ustedes tienen que defenderse, ni modo que yo lo vaya a ir a malear, o sea, la gente es quien tiene que alzar la voz. Bien, me dio mucho gusto saludarte, Gerardo, y volverte a ver, y que te vaya muy bien aquí en Coahuila, y espero que podamos seguir conversando. Muchísimas gracias, Víctor. Andábamos batallando un poco aquí con el teléfono, que parece chirimía, hombre, con la cercanía aquí con la transmisión. Entonces, de repente no había escuchado bien, no me estaba haciendo el loco de las agresiones en Hidalgo. Mira, a mí no me van a espantar con unos huevazos, hombre. A mí que me digan qué necesitan, yo ahí me planto siempre, hombre. Yo me hubiera ido esta semana a Hidalgo también, pero tengo que apoyar también a mis compañeros y compañeras en Coahuila, pero la próxima semana voy de jueves a lunes a los cierres de campaña en Hidalgo. No, a mí si me, como dicen, si me andan cucando, me encuentran. Yo soy un hombre de carácter. Y hay que nos ayuden, de verdad, muchas gracias por tu espacio, que nos ayude el pueblo de Coahuila votando con los compañeros y compañeras del Partido del Trabajo. Mientras tanto, disfruta, estoy Un viendo que estás abrazo. en un buen restaurante aquí en la comarca Sí, estoy lagunera, aquí así en la como majada y no he comido, cabrón, apenas voy a comer y ya aquí tengo el pinche corte de carne, está más tieso que la chingada porque no gustar en la entrevista para que veas cómo primero atiendo el trabajo. Échate un buen vinito y un buen corte. Te mando saludos, Gerardo. Cuídate mucho. Abrazo. Hasta luego. Gerardo Fernández Noroña, siempre, siempre complicado, siempre puesto al debate, en fin, un personaje muy singular en la política mexicana. En el